Bueno, pues damos gracias a Dios por este día que es tan bueno, tan misericordioso. Curiosamente, nosotros pensamos que el estar bien con Dios o el buscar su presencia va a evitar que nosotros pasemos por problemas, por dificultades y déjame decirte pues que eso es una mentira, ¿verdad? El estar con Dios no quiere decir que no vas a tener luchas, no vas a tener pruebas, no vas a tener dificultades. El estar con Dios es aprender a vivir por fe, es aprender a sobrellevar las situaciones difíciles, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios antes de empezar y esperemos que Dios hable a nuestra vida, a nuestro corazón, que Él sea el que se manifieste a nuestra persona, ¿verdad? Y que Él sea el que nos dé la revelación de su palabra. Papi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, te amamos. Papi, sin ti no, nada pudiéramos hacer, sin ti no pudiéramos vivir la vida que vivimos. Gracias que nos sostienes, gracias que nos ayudas, que nos das alegría al vivir el gozo de tu salvación, el conocerte. Papi Dios, te amamos tanto y hoy deseamos que tu presencia, tu Espíritu Santo, nos hable a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. A veces yo hablo mucho de estos temas, ¿verdad? De aprender a vivir en los tiempos difíciles, en la aflicción. Y no quiere decir que estemos esperando, que yo esté esperando, ¿verdad? Que estemos pasando tiempos duros, tiempos malos, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, está con nosotros y Él nos revela la palabra de Dios, nos revela el poder de Dios, ¿verdad? Y los milagros de Dios actúan constantemente en nuestra vida, ¿verdad? Pero a mí me gusta que nosotros entendamos que Dios es más profundo que a veces lo espiritual que nosotros podamos mostrarnos o podamos vernos. A mí no me gusta ser sensacionalista, no me gusta darte una palabra que te motive y que después se vaya, ¿verdad? Con el tiempo. A mí me gusta darte una palabra que esa palabra tú la puedas tomar y pueda ser una herramienta para que en tu vida tú la puedas utilizar, ¿verdad? Como una perica, ¿verdad? No sé si todos conozcan la perica, ¿verdad? Esa llave se puede utilizar en muchas cosas, ¿verdad? Se hace de diferentes medidas y puedes desatornillar diferentes medidas de tornillos. También están las pinzas perras o las llaves Tilson o como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? La llave de los tontos, muchos le dicen, porque pues, ay, ya la traes ahí, te sirve para todo, ¿verdad? Con las pinzas perras o la llave Tilson, ¿verdad? Entonces, esa herramienta cuando tú la cargas en tu vehículo, ¿no? Es una herramienta excepcional, te sirve para muchísimas cosas, ¿verdad? Cuando estás metido en aprietos y a veces no puedes cargar toda la caja de herramienta, ¿verdad? Para todos lados, pero llevas una herramienta que te es útil y que la puedes utilizar. Y a veces yo lo que quiero es que tú tomes algo y que eso algo realmente impacte tu vida y realmente te ayude a aplicarlo a tu vida personal, ¿verdad? Yo puedo orar por ti, yo puedo decirte las maravillas del Espíritu Santo y lo que quiere hacer en tu vida, ¿verdad? Pero si lo esencial, si lo necesario, lo que tú necesitas día a día es transformar tu carácter, renovar tu manera de actuar, de pensar y de hablar, no lo haces, el Espíritu Santo no va a actuar en tu persona, no va a actuar en tu vida. Yo te puedo decir que el Espíritu Santo, pues es mi amigo. Y me acompaña en todas partes y con él podemos hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Y podemos tomar lo que nos corresponde. Pero déjame decirte que si no renuevas tu mente, si no transformas tu carácter, si no cambias tu manera de hacer las cosas, de vivir, si no quitas tus malos hábitos, el Espíritu Santo no va a actuar. El Espíritu Santo es maravilloso y poderoso, pero va a actuar donde esa persona esté dispuesta a que actúe.
¿verdad? Y otra cosa, el Espíritu Santo no va a vivir y no va a habitar en una casa sucia. Nosotros contristamos al Espíritu Santo, nosotros podemos herirlo como herimos a una persona por nuestras acciones, por nuestros hechos. Entonces, el Espíritu Santo tiene el poder para actuar y para hacer los milagros que necesitamos en nuestra vida, pero nuestra persona tiene que estar lista para que el Espíritu Santo actúe y produzca poder en tu vida. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar nuestra manera de actuar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestras acciones. Y tenemos que fomentar en nosotros una cultura del reino. ¿Y cómo yo fomento una cultura del reino? Pues atraigo la presencia de Dios a mi vida. ¿En dónde? En mis actos, en mi trabajo, en mis actos, en mi casa, en mis actos, en la iglesia. Yo te puedo invitar a la iglesia y que compartamos una fiesta del Espíritu Santo y gritemos y riamos y lloremos. Pero si tú te vas a tu casa, vas a ver tu triste realidad. Yo deseo que la presencia de Dios se vaya a tu vida, se vaya a tu familia, se vaya a tu trabajo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer transformándote a ti de adentro hacia afuera. Amén. Puse como título Viviendo por Fe, porque realmente no sabía qué título ponerle. Pero la manera en la que Dios nos enseña y la que Dios nos anima es a vivir por fe, ¿verdad? Porque no lo podemos ver, pero aún así lo podemos sentir y podemos ver que actúa en nuestra vida. El otro día unos niños estaban platicando y me dio mucha risa, ¿verdad? Que uno le dice, ¿verdad? Que no, pues que Dios no existe porque no lo puedes tocar, ¿verdad? No, Dios no es real. Mira, si fuera Dios real, tú lo pudieras tocar, ¿verdad? Y ya le dijo el otro, ¿verdad? ¿Tu cerebro es real? ¡Claro! A ver, tócalo, ¿verdad? O sea, tú sabes que tienes un cerebro, pero no lo puedes tocar, ¿verdad? Entonces se me hizo tan curioso que cómo a veces los niños hacen las cosas tan sencillas y tan las explican tan fácil, ¿verdad? Entonces, yo te puedo asegurar que Dios es real. ¿Por qué? Porque yo he visto que hace cosas maravillosas en mi vida. Yo he visto y he dejado mi vida en las manos de Dios y he visto y he logrado cosas que no pudiera hacer si no lo hubiera hecho así. Igual sé que tengo un cerebro. ¿Y por qué lo sé? Porque aunque a veces falla, pues me ayuda a pensar y hacer algunas cosas bien, ¿verdad? Aunque a veces parezca que lo tengo nuevecito, no, a veces sí lo uso. A veces sí lo uso, sí lo desempaqueto, ¿verdad? Bueno, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. 2 de Corintios 4, 7. Curiosamente, yo por lo regular soy un hombre muy bromista y a veces cuando comparto la palabra de Dios, no bromeo tanto y se me hace raro, ¿verdad? Pero así soy, cuando comparto la palabra de Dios, no sé, a veces no digo tantas cosas, tantas bromas, ¿verdad? Pero bueno, no sé por qué. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios nos lo ha depositado en algo tan frágil como un vaso de barro, como en que está hablando de nosotros, ¿verdad? A veces aquí en Jalisco, ¿verdad? Decimos, pareces cantarito de Tonalá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con cualquier cosita, ¡pum!, se estrellan, se quebran, ¿verdad? Y pues a veces nosotros así estamos, ¿verdad? Tenemos este tesoro en vasos de barro porque a veces con cualquier situación, ¡pum!, ya nos estrellamos, nos debilitamos y lo que Dios ha depositado en nuestra vida se tira. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Verdad? Verso 8. Estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre que estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y nosotros en la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Wow. Qué tremendo es que a veces nosotros estamos derribados, pero pues no estamos destruidos, ¿verdad? Estamos caídos, pero no nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Estamos en apuros, pero no desamparados. Curiosamente, a veces nos gusta escuchar que palabras positivistas, ¿verdad? Que todo está bien, que Dios tiene control y todo eso, y no vemos nuestra triste realidad a veces de la que estamos viviendo. A veces decimos, todo va a cambiar, y a veces todo está más complicado. Déjame decirte que el Señor Jesús dijo que en esta vida tendremos aflicción. Pero confiemos, yo he vencido al mundo, eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Desde que Jesús vino, yo no he visto que esta vida mejore, ¿verdad? Ha habido más guerras, ha habido más pleitos, ha habido más hambrunas, ha habido más enfermedades. Acabamos de pasar por una pandemia mundial. Estamos pasando tiempos económicos difíciles, muchas personas. Y algunos otros estamos disfrutando las oportunidades que Dios nos da al creer, ¿verdad? Que nos sostiene, que nos anima, que nos da fe, ¿verdad? Entonces, aprender a vivir con fe es una experiencia maravillosa, porque una experiencia mística personal, algunos podrían decir así, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Dios, decimos, estamos pasando por una experiencia mística, ¿verdad? Personal, porque no lo entendemos, no entendemos cómo sucede, no entendemos cómo pasa. Pero curiosamente, hay algo que nos motiva a seguir, adelante. Queremos explicarlo con la Biblia, o que queremos que nos lo expliquen con la Biblia, pero hay algo que solamente tú puedes entender que Dios hizo. Y eso es una convicción que nadie te la puede quitar, ¿verdad? Y a veces nosotros nos metemos en aprietos tratando de buscarle una solución a lo que Dios nos habló, a lo que Dios nos dijo, a lo que Dios me hizo sentir, a lo que Dios me actuó en ese momento, ¿verdad? En ese milagro. ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? Y queremos acomodar todo para que mi cerebro lo pueda entender, ¿verdad? Entonces, nosotros que vivimos siempre entregados a la muerte, en el verso 11 dice, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nosotros cada día estamos luchando, cada día estamos pasando con pruebas, con dificultades, peleamos con nuestros deseos, con nuestras ansiedades, peleamos con nuestros miedos, peleamos con nuestros enojos. Y déjame decirte que lo que nos va a ayudar es el Espíritu que Dios dejó, que el Señor Jesús dejó, para que Él estuviera con nosotros. Y este espíritu de fe nos hace creer, nos hace vivir una vida de fe. Y por lo que creemos, hablamos. Y por lo que hablamos, vivimos. Entonces, tú no puedes vivir en una forma que tú no creas, ¿verdad? Nosotros actuamos por nuestras creencias. Entonces, tú crees que si haces las cosas de cierta forma, así es como se debe de manejar. Así te han enseñado, así te has formado, y así crees que es la manera correcta. Cada uno tiene hábitos, cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Hay personas que se bañan y se tallan tres veces cuando se bañan. ¿Por qué? Porque dicen que es la manera correcta de bañarse. Hay otras personas que solamente se dan una tallada. Hay otras personas que no se lavan el cabello más que una vez a la semana. Son creencias, ¿verdad? Hay gente que se cepilla los dientes 3 veces al día, hay gente que se la cepilla 2 veces al día, hay gente que nomás se pasa un trapito, así, y hay gente que se cepilla los dientes con tortillas quemadas, y déjenme decirles que eso sí funciona, porque deja los dientes muy blancos. Si se dan cuenta, yo no me lo cepillo así,
¿Verdad? No tengo una sonrisa de ese tipo. Pero son creencias y actuamos conforme a nuestras creencias. Te levantas a cierta hora, desayunas a cierta hora. Entonces, todo eso que tú has depositado a través de los años dentro de tu persona, son creencias por las cuales hablas y por las cuales vives, ¿verdad? Tú no te expresas de algo que no está dentro de ti. Tú, aunque quieras controlar el chisme, aunque quieras controlar la ira, aunque quieras controlar la depresión, aunque quieras controlar la amargura, va a salir. ¿Por qué? Porque es lo que está dentro de ti y sobre eso te vas a manejar. Entonces nosotros tenemos que aprender a dejar que el Espíritu Santo habite en una casa limpia y dejar que esa fe que el Espíritu Santo nos ayuda a que deposita en nosotros y nos ayuda a creer en Jesús, nos ayuda a creer en Dios, empiece a transformar nuestra persona. Entonces, creemos de esa manera y por lo cual vamos a hablar de esa manera y por lo cual vamos a vivir de esa manera. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar mi manera de alimentar mi vida, ¿verdad? Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe o tus creencias o lo que tú tienes o la manera que tú te mueves viene por lo que tú escuchas, ¿verdad? Hay personas que se alimentan de diferentes libros, de diferentes conocimientos, ¿verdad? Y a veces no tienes un orden en tu persona y te alimentas de todo lo que escuchas, ¿verdad? Todo lo que tú piensas que a lo mejor puede ser bueno y te puede ayudar, pero realmente no tienes una convicción de ello. Pero sobre eso te manejas, sobre eso actúas, sobre eso vives. Hay personas que solamente están oyendo chismes, telenovelas, pleitos, discusiones. ¿Y sabes qué? De eso está alimentando su espíritu y de eso hablan y de esa forma viven. Entonces, nosotros tenemos que aprender a creer diferente, ¿verdad? El verso 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, lo que está escrito, la palabra de Dios, tenemos que aprender a depositarla dentro de nuestra persona. Entonces tenemos que aprender a alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de su palabra. Bueno, esta era una pequeña introducción de lo que quiero hablarles hoy. Y vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. 2 de Pedro 1, 5. Recuerden que muchas veces nosotros creemos o pensamos o medimos nuestra espiritualidad en la forma en la que nos está yendo, ¿verdad? Entonces, a veces estamos pasando por tiempos difíciles y pensamos, es que yo estoy mal con Dios, por eso me va así, ¿verdad? Es que me está pasando este tiempo de prueba porque algo está mal. A veces el tiempo de prueba, el tiempo de aflicción es tiempo de moldear, es el tiempo de prueba, es un examen para saber cómo andas de lo que ya aprendiste, pero no quiere decir que estés mal, ¿verdad? Si tú eres una persona que busca de Dios, si tú eres una persona que ora, si tú eres una persona sincera delante de Dios y por este momento estás pasando por un tiempo de prueba, espérate, no te desanimes, vas a salir adelante y vamos a ver ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que Dios quiere que nosotros hagamos en este momento, ¿verdad? En 2 de Pedro capítulo 1, desde el verso 3, 2 de Pedro 1, 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguésemos a ser partícipes
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias o de los pecados, ¿verdad? A todas las cosas que pertenecen a la vida y a las cosas santas nos han sido dadas, ¿verdad? Por su poder. Entonces, estamos viviendo en este mundo y tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Cosas que vienen de Dios y cosas que no vienen de Dios, pero son parte de la vida y son parte del proceso. Nos han sido dadas, pero por su divino poder. Entonces, mediante el conocimiento de aquel que te llama, te va a ayudar a seguir y te va a ayudar a avanzar y te va a ayudar a crecer y te va a ayudar a transformar tu vida, tu persona, hasta llegar al punto donde puedas adquirir aquellas grandiosas promesas que Dios prometió que te daría, ¿verdad? Dios prometió que te daría promesas maravillosas y a lo mejor ya las estás viviendo y a lo mejor ya las has obtenido y a lo mejor pasaste por tiempos difíciles para llegar a ellas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba soltero, cuando estaba joven. Bueno, todavía estoy joven, pero cuando estaba soltero. pues lloraba por la mujer que Dios tenía para mí, por mis hijos. Y Dios me prometió que me iba a dar una buena mujer, que Dios me iba a dar unos maravillosos hijos, ¿verdad? Y entonces, pues, va uno caminando por la vida, ¿verdad? Y va obteniendo uno decepciones y cosas así hasta que pum llega pues la mujer que es para ti y luego de repente pues te casas y esperas pues en los hijos, ¿verdad? Y nosotros pasamos por tiempos difíciles, nosotros perdimos 4 hijos antes de tener a los que tenemos y por un momento yo me olvidé de las promesas de Dios, por un momento yo me olvidé que Dios prometió que me iba a dar hijos y en un punto donde yo me sentía cansado emocionalmente, financieramente, mi esposa igual, físicamente, emocionalmente, nos amábamos, pero estábamos confiando en Dios y creímos que el punto de tener hijos ya había llegado a su fin. Llegó un punto donde le dije yo, ¿sabes qué? Me voy a operar porque no podemos estar así, no podemos seguir así, no creo que sea bueno para ti ni para mí. Y Dios nos dio un tiempo donde Él nos pudo hablar, donde Él pudo alimentar nuestro corazón y llenarlo de fe y de paz, ¿verdad? Entonces nos atrevimos a volver a creer y Dios nos bendijo con 2 gemelitos y luego nos bendijo con otro bebé y gracias a Dios han sido una gran bendición. Y ahora cuando pienso en todo lo que pasamos, ¿verdad? Parece como un mal sueño, ¿verdad? Pero en ese tiempo luchamos, creímos, hicimos lo que nos tocaba hacer y muchas veces cuando menos lo esperas empiezas a tener las promesas que Dios te dijo que te iba a dar, ¿verdad? Entonces a veces en esta vida que en esta vida van a pasar cosas buenas y cosas que vienen de parte de Dios y cosas que no vienen de parte de Dios y tienes que aprender a tomar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, pues tratar de esquivarlo y mientras estás en esa lucha, pues estás bombardeado por pensamientos, por emociones, por tantas situaciones, ¿verdad? Verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los pecados. Y el verso 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, nosotros también poniendo toda diligencia, nosotros también poniendo todo empeño, poniendo nuestro oído presto, dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, ¿verdad? Y algo que tenemos que hacer aquí es que, pues tú confías en Dios, ¿verdad? O tú crees en algún punto que tú crees en Dios, ¿verdad? Pero tú no vas a saber si crees en Dios hasta que llega el tiempo difícil, ¿verdad? Tú no vas a saber qué realmente qué tanta fe tienes hasta que pases por un momento de prueba, ¿verdad? A veces estás pasando por la enfermedad y tú no sabes de qué estás hecho hasta que pasas por esa situación, ¿verdad?
Entonces, los tiempos de prueba nos van a ayudar a crecer y nos van a darnos cuenta en qué posición estamos con Dios. Entonces, la fe en Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una seguridad que yo no entiendo, que yo no puedo entender, que llega a través de creer en Dios, y esta seguridad me hace creer cosas que no puedo ver. La fe me da una seguridad que, a pesar de que no veo lo que Dios dijo que iba a ver, yo sé que llegará. Ay, estoy creyendo por mi salud, pero cada vez me siento más enfermo. Estoy creyendo por mi matrimonio, pero cada vez lo veo más destruido. Mientras sigas creyendo, Dios te va a dar una seguridad de que todo va a cambiar. Yo tengo una seguridad de que Dios va a cuidar de mi familia, de mis hijos. Oye, pero tuvieron un accidente. Dios está cuidando de ellos. Oye, pero pasamos por este tiempo de prueba. Dios está cuidando de ti. Ay, pero no tenemos ni para comer. Dios te dará la comida que necesites. Entonces, a veces vamos a llegar a un punto donde no entendemos por qué pasan las cosas. Y decimos, Señor, pues, ¿qué está pasando? Entonces Dios, a lo que esperas recibir, dice, a tu fe le va a añadir virtud. ¿Verdad? Qué tremendo es que dice que con diligencia, que pongamos atención y hagamos lo que sea necesario para que a nuestra fe, a lo que estamos creyendo, por lo que decimos que creemos o por lo que decimos que estamos esperando, le vamos a añadir virtud. Y déjame decirte que un sinónimo de virtud es carácter. A tu fe agrégale carácter. Y esto es de lo más difícil que hay. Porque el carácter te va a indicar tu naturaleza propia, tu manera de pensar y actuar, y por eso te distingues, ¿verdad? A veces nosotros, yo seguido hablo acerca del carácter, ¿por qué? Porque es, si tú tienes un carácter fuerte y si tú tienes un carácter entrenado conforme al propósito de Dios, ya lo hiciste, ya estás del otro lado, ¿verdad? Ya, si tú tienes un carácter fuerte, si a tu fe le agregas ese carácter donde no te vas a desanimar, donde no vas a dejar que tus emociones controlen tu vida, ¿verdad? Recuerden que una y otra vez les he dicho que tener un carácter fuerte no quiere decir que seas gritón, que seas enojón, que sea eso, no, eso es un carácter débil. Eso, que tú grites y que reacciones enfúricamente, eso indica que eres una persona impulsiva, no que tienes un carácter fuerte. Entonces el carácter fuerte te va a ayudar a que aquello que estás creyendo, vas a tener una determinación para esperarlo, y que tú vas a indicar con todo lo que haces y vas a caminar con todo lo que haces a que vas a esperar lo que Dios prometió que te dijo que te iba a dar, ¿verdad? Ves el tiempo difícil y dices, si pasa esto, yo me voy a morir. Si pasa esto, yo me voy a desilusionar de Dios. Si pasa esto, yo me voy a desanimar y ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué en vez de, si estás pasando el tiempo de prueba, por qué no le agregas a tu fe virtud? ¿Por qué no le agregas a tu fe carácter? Y dices, ¿sabes qué? Señor, lo que estoy pasando por este momento, en mi naturaleza propia, voy a pensar y actuar diferente y me voy a distinguir por ser aquella persona mensurada, sobria, equilibrada, que a pesar de lo que esté pasando, no me voy a desmoronar. Voy a estar resistente, voy a estar firme y voy a seguir creyendo. Entonces, a tu fe, verso 5 dice, a tu fe virtud. Y a la virtud, a tu carácter, conocimiento. Porque a veces nosotros no sabemos cómo hacer las cosas. Entonces tenemos que tener conocimiento, entendimiento, comprender por medio de la razón la naturaleza de las cosas, ¿verdad? Entonces, a mi fe tengo que ponerle carácter y a mi carácter tengo que agregarle conocimiento, entendimiento, tratar de entender las cosas y la naturaleza de las cosas, pero a través
de la palabra de Dios. Yo no voy a entender lo que Dios quiere si yo no conozco cómo Dios se maneja. Yo no voy a entender por qué estoy pasando por este punto de mi vida si yo no entiendo cómo Dios piensa a través de estas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar el conocimiento. ¿Y dónde lo voy a hallar? En su palabra, en la Biblia. Por eso Dios nos dejó ese manual. Por eso Dios habló cosas tan profundas y las escribió en un libro donde nosotros podemos ser guiados a través de este libro para cuando pasemos por ese tiempo de prueba, estar firmes en la fe y seguir creyendo. Señor, yo creo que tú me sostendrás, que tú me ayudarás, que tú me sanarás. Y ¿sabes qué? A pesar de cómo me siento, mi carácter, lo voy a controlar y no me voy a dejar llevar por mis emociones. Ahora, le agrego conocimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Dios dijo que nunca me dejaría, que nunca me abandonaría, que no me desampararía. ¿Qué dice Dios? Que Él te cubrirá con sus alas, así como la gallina cubre a sus polluelos. Dios cubrirá tu vida. ¿Qué dice Dios? Que es el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga, es su verdad, la palabra de Dios. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu otro lado y a ti no te tocará. Con tus ojos mirarás cómo todos están sufriendo, cómo todos están pasando tiempos difíciles, pero a ti no te llegará. Agrégale a tu carácter conocimiento, herramientas, esas llaves, como te decía yo, que las puedes utilizar en todo momento. Dios dijo que estaría conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Jesús dijo que me daría una paz que el mundo no da. Así que no se turbe mi corazón ni tenga miedo. Yo estaré, aunque esté solo, aunque pase por el valle de la sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque dice su palabra que Dios estará conmigo. En tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad, Dios estará conmigo. Entonces, yo tengo que agregarle a lo que creo carácter. Y a ese carácter tengo que agregarle el conocimiento, el entendimiento de saber de que Dios no me dejará. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Al conocimiento, dominio propio. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, controlar nuestras emociones, definir nuestras reacciones ante ciertas situaciones. Definir nuestras reacciones ante ciertas situaciones. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Te dieron una mala noticia? ¿Te vas a desboronar? ¿Te dieron una gran noticia? ¿Te ganaste una lotería? ¿Te vas a perder? ¿Te vas a ir para todas partes? A veces nosotros le pedimos a Dios milagros y curiosamente Dios no los da, ¿verdad? Dios te da un milagro y cuando te da ese milagro te pierdes. Es como que ese milagro fue un milagro que nos mandó a la perdición en vez de a la bendición. Dios te da un carro para ir a la iglesia y ya no te vas a la iglesia, te vas a otras partes menos a la iglesia, ¿verdad? A veces nosotros estamos creyendo por algo y Dios te lo da en su infinita misericordia y no tienes el dominio propio para controlar tus impulsos, no solamente en las cosas malas, sino que en las cosas buenas también no tienes control, te llega dinero y gastas y no administras y curiosamente lo vuelves a perder todo. ¿Y sabes por qué fue? Porque no hubo dominio propio. Proverbios 16:32 nos dice, bueno, tenía un versículo también para el entendimiento, pero me emocioné y me fui. Proverbios 16:32 nos dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu
que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que controla a su misma persona es más fuerte que aquel que gana ciudades, ¿verdad? ¿Cuántas personas vemos que hacen tanto daño porque están enfermos de poder? ¿Cómo vemos tantas personas, tanta destrucción por personas que no tienen control de sus emociones? Uh-huh. No tienen dominio propio. Cuando no lo tienen nada, se desboronan, y cuando lo tienen todo, se pierden. El dominio propio tiene que ir acompañado de todas estas cosas que estamos viendo, ¿verdad? Y algo que tan tremendo es, al dominio propio, añádele paciencia. Y encontré un sinónimo de paciencia y es constancia, constante. Y la constancia es una voluntad inquebrantable y tiene una continua determinación a hacer una cosa. Entonces, al dominio propio ayúdale constancia, añádele constancia, añádele paciencia. Ten una determinación a hacer algo. Tienen aquella inquebrantable determinación a hacer algo hasta que lo termines. ¿Sabes qué? Yo voy a determinarme a que mi negocio va a prosperar, mi familia va a prosperar, el ministerio va a prosperar, mi persona va a prosperar. Pero tengo que ser determinado, constante, paciente, ¿verdad? A veces nosotros hemos escuchado, no, pues que Dios quiere bendecirte y que Dios te va a dar una doble porción en todo lo que tú has vivido y todo eso. Y yo digo, wow, son tremendas palabras. Y es cierto, porque está en la Biblia. Pero déjame decirte que si tú te pierdes en el camino y si tú solamente esperas que Dios te dé cosas sin tú hacer nada, no lo vas a poder lograr. Dios necesita algo para hacer el milagro. Dios no necesita mucho, pero necesita algo, porque tú no eres un títere. Si tú fueras un títere, otra cosa sería. Serías pues todo lo que Dios quisiera hacer contigo, porque eres un títere, no tienes voluntad, no tienes control. Pero si tú no tuvieras control, no tuvieras voluntad, pues entonces, pues realmente ni te diría que te preocuparas por nada. Te diría solamente déjate llevar, pero curiosamente hay un dicho, ¿verdad? Que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Aquella persona que está es dejando que cualquier viento de doctrina se lo lleve, nunca va a estar sólido en lo que Dios tiene para su vida, para su persona, ¿verdad? Entonces tienes que ser constante, tienes que ser perseverante. Y me gustaría que leyéramos Primera de Corintios 15:58. ¿Cuál es su tema, perdón? Primera de Corintios 15:58. Y dice más o menos así. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Por tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes, constantes, con paciencia, determinados, trabajando siempre más y más, más y más. Fíjense, qué curioso es que en Dios no podemos ser flojos. En la medida que tú tienes una responsabilidad en Dios, vas a tener después otra más grande. Y la responsabilidad más grande te va a llevar más compromiso. Y el compromiso más grande va a dedicar de ti más tiempo, más esfuerzo,
más determinación, más preparación, más fe, más carácter, más conocimiento. En la medida que tú dices, ah, pues es que yo quiero ser pastor, ¿verdad? Yo quiero, porque está bien padre, que todos te abrazan, entonces, bueno. En la medida que tú tienes más responsabilidad, tienes que tener más fe. Tu carácter tiene que ser más fuerte. Tienes que tener, tienes que tener más conocimiento. Tienes que ser más determinado. Tienes que tener dominio propio. Tienes que tener paciencia, ser constante. Y a la paciencia dice, agrégale piedad. Y la piedad es un sinónimo muy bonito de piedad. Para que lo entiendan mejor, la piedad es a lo que estás haciendo constantemente, agrégale devoción a Dios. Devoción a Dios. Y me gustaría que fuéramos a Salmo 63. Se los voy a leer en la versión Lenguaje Actual, que me encanta como dice aquí. Salmo 63. Entonces, a todo aquello que tú estás haciendo, agrégale devoción a Dios. El salmista escribió unas frases tan hermosas que son de mis favoritas. Dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco. Desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Y más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Mientras viva, te alabaré y alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Uh-huh. Wow. Wow, como aquella persona en el ardiente desierto, buscando una fuente de agua, así deseo tu presencia. Qué palabras tan hermosas. Más que vivir, prefiero que me ames. ¿Qué quiere decir? Más que cualquier cosa en este mundo, prefiero tu presencia, Dios. Cuando los tesoros más valiosos en ti pierden su valor, y cuando dentro de ti ya encuentras que nada causa más satisfacción, solamente quiero decir, Cristo Jesús, te amo, te deseo. Cuando ya nada a tu alrededor es más valioso que Dios. Cuando nada a tu alrededor te causa tanta satisfacción como buscar a Dios. Estás a punto de experimentar las cosas más maravillosas que puedes entender en tu vida, que puedes tener. El venir a la iglesia, el venir y ser fiel a un ministerio es bueno. Porque aprendes, porque das, porque ayudas a otros, los empujas a prepararse, a alistarse. Pero lo más maravilloso que puedes hacer tú en tu persona, en tu familia, es que puedas llevar la gloria de Dios a tu casa. Donde te sientas satisfecho de ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Y dice que el tener su presencia en ti, en tu persona, te da una satisfacción más que cualquier otra cosa deliciosa que puedas probar. Cuando tú buscas a Dios, ¿sabes qué? Si tu cónyuge está enojado o enojada, si en tu trabajo están enojados, si no traes dinero en la bolsa, pero cuando tienes esa mentalidad y esa llenura del Espíritu Santo en tu corazón, déjame decirte que nada importa, porque lo más satisfactorio es buscar a Dios. A veces yo estoy manejando, estoy tan enfadado de estar en estos traficales. A veces mi trabajo es andar de una orilla a otra. A veces estoy
estoy tan harto así que quiero explotar casi, ¿sabes qué hago? Me pongo mi audífono y empiezo a escuchar la voz de Dios. Pongo un canto que me toca, que me conecte con Dios y empiezo a sentir su paz, su llenura, y digo, ay Señor, qué rápido pierdo la paciencia, qué rápido pierdo el control y qué rápido me doy cuenta de tantas carencias que tengo todavía como persona. Y pues, ¿tú, pastor? No, ni les cuento de todas las cosas que tengo fallas, porque se van para atrás. Todos estamos pasando por un proceso interminable de purificación y de perfección. Yo no soy la misma persona de hace 5 años, de hace 10 años. Creo yo que he cambiado y soy una persona mejor, más completa. Pero veo tantas carencias también dentro de mí. Pero cuando busco de Dios me doy cuenta que tengo que a mi fe agregarle virtud, carácter. A mi carácter tengo que agregarle más conocimiento. A veces me siento que me falta más aprendizaje de Dios. Y luego el dominio propio. Y luego la paciencia, la constancia. Y dentro de todo eso me encuentro que tengo que buscar más devoción a Dios. Y dice que a la devoción a Dios también le agregues el verso 7. Afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. El afecto fraternal es algo que también es muy importante y tenemos que entender lo que tiene que ser parte de nuestra vida. Porque si no lo tienes, entonces ¿cómo compartirías lo que Dios ha hecho por ti? El afecto fraternal es nada más y nada menos que un amor de hermano. Un amor hacia un hermano, hacia un amigo, un amor tan grande que sientes la necesidad de amarlo, de ayudarlo, de fortalecerlo, de estar con él en el tiempo difícil. Cuando tú tienes una plenitud de Dios en tu persona, por ende o por, como dice, como por inercia, vas a querer compartir lo que Dios te dio. No te lo vas a querer quedar tú. Vas a tener que demostrarlo. ¿Y sabes a quién se lo vas a dar? A tus hermanos, a tus amigos, al que está a tu alrededor. A veces hay personas que no, realmente no merecen nuestro amor, y aún así tú se lo das. ¿Por qué? Porque bien, ese amor nace de Dios. Y ese amor nace de algo que Dios ya depositó en ti. Y dice que a ese afecto fraternal aún le agregues amor. Siempre, 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 siempre va a haber espacio para amar más. Así es. Hay una frase que me gusta de un poeta que se apellida Campo Amor, que dice que el amor es un océano de donde salen todas las virtudes. De donde entran y salen todas las virtudes. El amor es un océano de donde entran y salen todas las virtudes. Wow. Y siempre hay espacio para más amor. Siempre hay más espacio para amar más, para querer más, para comprender más, para tener más paciencia, para amar al prójimo, para demostrar que Dios es amor, que Dios te ama. Y déjame decirte que si tú necesitas primeramente de ese amor, también Dios te lo puede dar. A veces estamos tan necesitados de amor. Yo no sé quién te ha lastimado, quién te ha herido, pero déjame decirte que también esta es una oportunidad para perdonar. Si tú no perdonas, habrá un bloqueo, habrá algo que bloquee la bendición de Dios que tiene para ti. Habrá una herida que será como un cañón donde se va toda la bendición que Dios tiene para ti y se puede desperdiciar. Es como un tapón que no deja entrar
lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor te han herido. A mí, personas que yo amaba me hirieron y no lo entendía por qué. Y lo quería entender. ¿Y sabes qué? Yo no tengo que entenderlo. Lo único que dije, ¿sabes qué? Yo los perdono. Los perdono y solamente dejo fluir el amor de Dios. Y lloré y recibí su amor y recibí lo que necesitaba de parte de Dios. Y ¿sabes qué? Me fortaleció, me ayudó, me animó y me ayudó a seguir adelante. Déjame decirte que Dios tiene cosas maravillosas para ti. Como leímos al principio, estamos a veces caídos, pero no estamos destruidos. A veces estamos afligidos, pero no en todo, sino que hay aflicciones, hay dificultades, hay problemas, hay luchas, pero déjame decirte que Dios siempre va a estar aquí para ayudarte, para fortalecer tu fe, para fortalecer tu carácter, para fortalecer tu conocimiento, para darte dominio propio, para darte paciencia, para darte amor por Dios, para darte amor por los demás y llenar todos los espacios que necesiten ser llenados por la profundidad del amor de Dios. Amén. Bueno, pues espero y Dios te haya hablado algo a tu vida como a mí me la habló, ¿verdad? Primeramente Dios me habla a mí y me enseña y me orienta y después enseño de lo que Dios puso en mi corazón. Espero que este sea un día maravilloso para ti. Espero que Dios bendiga tu vida, tu persona, tu familia. Y que esta semana sea una semana llena de gloria, de bendición y que la bendición de Dios te aplaste, que no puedas hacer, que ay Dios, tanta bendición, ¿qué hago? Repártela. Amén. Que Dios te bendiga y bueno, pues nos estamos viendo la próxima semana. Que tengas una semana bendecida y hoy es dominguito rico. Así que come rico. ¿Eh? Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.